Otra pluma fuente de Waterman hemos visto este en un otro video. Ahora el Waterman Charleston, Louis Edson Waterman was the one who did the first who ha hecho el primer, la primera pluma fuente que funcionaba. Este fue en el año 1884. En este año él ha recibido su patente de la pluma fuente. Hoy día los Waterman o Waterman plumas han hecho, hacen en Francia, por eso mucha gente pronuncia el nombre no como inglés, como Louis Edson Waterman. Hoy día mucha gente pronuncia como Waterman. Vamos a ver de otro ángulo de cámara cómo funciona este pluma fuente. Y ahora el Waterman Charleston. Vamos a compararlo con este Pelican 140. Puedes ver, es un poco más largo. Este es la manera como tú abres. Este parece un pistón, pero aquí tenemos una pluma fuente con pilas. ¿Dónde está? Tú puedes usar este tipo de la medida estándar o tú usas, como yo uso en este otro Waterman, un converter. Y ahora más cerca, la tapa, el logo de Waterman, el clip. El center band con un motif de Art Deco. El nombre Waterman y France. Abrimos. Vamos a ver cómo escribe esta pluma. Ves una distinción buena de las diferentes direcciones. Vamos a ver si un poco de presión, pero no tiene mucho diferencia de los dos trozos. Y ahora vamos a escribir con esta pluma. Distinción de los trozos en esta dirección y
Let's try the thin and the thick strokes. This is without pressure now. With pressure, as you can see, this pen is not very flexible, but it has a nice distinction between thick and thin strokes. A few more writing examples.